ya vieron que esas confesiones que nunca jamás ustedes van a imaginar ver, lo van a ver en la casa de Magali. Porque en esta casa la gente se olvida que tiene cámaras que los están observando, cámaras que tienen un sistema de audio, que ellos están todos con micrófono, todos están micrados. Pero la gente, eso pasa en los realities, es la psicología del reality. Cuando comienzan a hacer migas, comienzan a hacer los grupos, comienzan las confesiones y cuando las mujeres nos juntamos, como por ejemplo ahí en ese cuarto se juntaron cuatro mujeres, comienzan los chismes, comienzan los comentarios y comienzan pues las conversaciones tipo tertulia, donde afloran cosas, porque ellas en ese momento ya se olvidaron que tienen micrófonos y que hay cámaras que las están viendo. Esto es solo el comienzo. Así que, y además, en la casa, como han visto, las diferentes personalidades, que son disímiles, que nunca han vivido juntas, afloran. Salen todos los complejos, salen los defectos, sale todo. Y eso va a ocasionar, lógicamente, choques culturales entre todos.